inequitativo. Lo que se demuestra es una prensa, o el predominio de una prensa tendenciosa, sin ética, antidemocrática, con honrosas excepciones. Pero es una situación realmente sorprendente. Y todavía dicen que no hay libertades. Nunca había habido tantas libertades como ahora. No se atacaba tanto al presidente como ahora. Había, después de los ataques al presidente Madero, que hicieron historia, yo creo que desde entonces no se atacaba tanto a un presidente. Unos momentos después. ¿Te acuerdan que un dueño de un medio de información, de una televisora, llegó a decir que esa empresa de comunicación, o ellos eran soldados del presidente? Así eran las cosas antes. Pero de repente hay una rebelión y empiezan hasta a insultar al presidente. Los que antes actuaban con servilismo se sienten con la arrogancia de actuar con libertad. Insultan al presidente, como Aguilar Camín o Krause, que me apoda Mesías Tropical. Entonces, lo de Loret es parte de esto que estoy planteando. Y lo de Leopoldo Gómez, a lo mejor, es porque se fusionó Televisa con Univisión. Y leí que Leopoldo Gómez va a ser el jefe de noticias de las dos empresas.